Ah, sí, perdón, no estaba grabando. Bien, listo. Entonces decíamos, ¿que cuándo se va a producir una referencia textual? Bien, ¿cuándo se da una referencia textual? Esta se produce, dice, cuando cierto grupo, conjunto de palabras van a reemplazar o van a sustituir a otras dentro de un mismo texto. Bien. O dentro de una oración, de un enunciado. Entonces, los referentes, ¿sí? Son elementos, ¿bien? Son recursos lingüísticos que dan o que posibilitan, decíamos, las referencias textuales. Y las referencias textuales, ¿sí? Se produce solamente cuando un grupo de palabras, ¿bien? Puede reemplazar o sustituir a otras dentro de textos u oraciones. ¿Para qué? ¿Para qué se utilizan los referentes? ¿Para qué se da las referencias textuales? Para poder de esta manera redactar mejor un texto, para que no haya frases o palabras repetidas, redundantes dentro del texto. Y de esta manera, pues, evitar los vicios del lenguaje, ¿no? Y para que dicho texto tenga una mejor redacción, se puede entender, se pueda comprender y lógicamente eso solo se va a dar si hay coherencia y cohesión entre los elementos que conforman el texto. Bien, es básico en un texto que se dé lógicamente la coherencia, la cohesión, bien, dentro del texto. Muy bien. Entonces, los referentes textuales se van a encargar de eso. Muy bien. Ahora, ¿qué referentes textuales son los que más se estudian? Y ahí los tienen, miren, ve. La anáfora, la catáfora, la elipsis y también, por supuesto, la sustitución y la nominalización. Bien, por ahí luego vamos a estudiar o mencionar a otros también, bien, pero más adelante todavía. Primero vamos a estudiar estos que son los básicos. De repente, con alguno de ustedes, con algunos integrantes de este grupo, ya hemos visto en algún momento las referencias textuales y tienen algunos rasgos, algunos rastros, alguna información que recuerden, ¿no? Y que esto les va a ayudar muchísimo y de repente le va a ser mucho más fácil el hecho de captar la idea de este tema. Y aquellos que de pronto nunca han trabajado este tema, ¿sí? Les voy a pedir que estén muy atentos, que participen, chicos. Ah, pensé que alguien estaba pidiendo ingresar. Que participen, participen, traten de ustedes de desarrollar el ejercicio, no se queden en silencio, solamente a esperar por ahí que alguno de mis compañeros dé la respuesta y ya, ¿no? Bueno, yo sé que ustedes son un grupo muy bueno, muy hábil, pero es bueno que vayamos ya practicando, esforzándonos más, tratando de pensar, analizar los ejercicios, porque ya varios de ustedes están en quinto año, entonces van a postular a la universidad. Entonces, es bueno que ya vayan practicando. ¿Bien? Muy bien, entonces. Entonces, las referencias más estudiadas son la anáfora, la catáfora, la elipsis, la sustitución léxica y la nominalización. ¿Bien? Muy bien. Eso es lo que nosotros vamos a estudiar, vamos a tratar de hacer de una manera sencilla, ¿bien? Para poder entender y ya poquito a poco ir haciendo ejercicios un poco más complicados. Muy bien, chicos. Vamos a ver. En primer lugar, vamos a hablar de una referencia textual, ¿bien? Que viene a ser la anáfora. Hay que tener en cuenta que esa palabrita anáfora puede confundirnos también, porque se usa mucho, por ejemplo, en la literatura, esa palabra anáfora.
que viene a ser una figura literaria, donde en el caso de literatura se utiliza, por ejemplo, en los poemas, en las poesías, en algún texto narrativo, ¿no? Se utiliza la anáfora cuando repetimos, por ejemplo, una palabra varias veces, ¿no? Por ejemplo, si estoy escribiendo un poema, de repente en el inicio de cada verso, en el inicio de cada línea, utilizo de repente la palabra amor, un ejemplo. Amor por ti vivo. Luego en la siguiente línea, amor, eres todo para mí. En la siguiente línea, amor, sin ti me muero, por ejemplo, ¿no? Entonces, he repetido una palabra al inicio de cada línea. Y el hecho de que se repita se le denomina anáfora y es una figura literaria. Entonces, no vayamos a confundir eso con la anáfora que se refiere a los referentes textuales. Bien, que es distinto. Hay que tener en cuenta eso. Bien, entonces, la anáfora viene a ser un referente textual, ¿no? Aquí, ¿de qué se trata la anáfora en sí? Se trata de utilizar, por ejemplo, palabras que se refieren a otras, bien, que ya han sido mencionadas. Entonces, mira, facilito, ¿no? Se trata de utilizar palabras que se van a referir a otras, pero que esas otras ya han sido mencionadas. Seguramente lo que vamos a hacer aquí es reemplazar una palabra por otra. ¿Bien? Pero ¿cómo así lo voy a reemplazar? ¿Qué tipo de palabra? ¿Cómo lo voy a hacer? Observen aquí. ¿Qué palabras me pueden servir para que se produzca esta referencia textual llamada anáfora? ¿Qué palabras, qué tipo, qué clase de palabras me pueden servir? Dice, por ejemplo, bueno, aquí dice, se genera cuando unas palabras del texto, ¿qué palabras? Pueden ser pronombres, ciertos adverbios, aquí decir, no todos, ciertos adverbios, algunos, bien. Y adjetivos posesivos, eso sí, se refieren a otras palabras o expresiones mencionadas anteriormente. Esta referencia se utiliza para reemplazar. Ah, ok. Entonces, ¿cuándo se va a producir anáfora dentro de un texto, dentro de una oración, dentro de un enunciado? ¿Cuándo? Cuando nosotros, bien, utilizamos de repente algún pronombre, algún adjetivo, algún adverbio, bien, para reemplazar algo que se dijo anteriormente. Pero hay que tener en cuenta, los pronombres no hay ningún problema, dice cualquier tipo de pronombre, no especifica. Adverbios, algunos, hay que saber cuáles, y adjetivos posesivos, ningún otro tipo de adjetivo, solo adjetivos posesivos. Para que se produzca una anáfora. Bien, en este caso de la anáfora me va a servir, ¿sí? Estas palabritas, ya sean pronombres, adjetivos o adverbios, me van a servir para reemplazar algo que se dijo anteriormente dentro del texto, dentro de la oración, dentro del enunciado. Bien, por ejemplo, dice aquí, miren, acá hay un ejemplito. Machu Picchu es una construcción incaica. Allí encontramos diversas edificaciones. Esta palabrita allí, bien, está reemplazando ¿a quién? A un sustantivo, a Machu Picchu, ¿no? En este caso es un adverbio de lugar. Y este adverbio de lugar me ha servido para reemplazar a este sustantivo, quiere decir a eso que ya se mencionó con anticipación. ¿Para qué utilizo esto? Para que no repita, bien, lo que dije antes. Si no, imagínate, tendríamos que decir, Machu Picchu es una construcción incaica. En Machu Picchu encontramos diversas edificaciones. Entonces, para ya no volver con esta repetición, bien, a repetir el término, entonces lo puedo reemplazar con un adverbio de lugar. Bien. Y
aquí se ha producido una referencia textual. ¿Qué referencia? Una anáfora. Bien, he utilizado bien una palabra para reemplazar algo que se dijo anteriormente, de manera anticipada. Por ejemplo, dice, como puedes observar, el adverbio allí es forma anáfora con la palabra, con la expresión Machu Picchu, con ese sustantivo. Muy bien. Dice, comprarás una camisa, la cual será blanca. La cual, ¿a qué se refiere? A camisa, a algo que dije con anterioridad. Y esta expresión, la cual, viene a ser un pronombre relativo. Los pronombres pueden ser todos, porque no especifica qué clase de pronombres, todos, ¿no? Entonces aquí viene a ser un pronombre relativo, el cual, la cual, los cuales, ¿no? Que, por ejemplo. Entonces, está reemplazando o sustituyendo algo que se dijo anteriormente, por lo tanto, aquí también se produce una anáfora. En este ejemplo, el pronombre relativo a la cual reemplaza a camisa. ¿Bien? Entonces, de eso se trata la anáfora. Mira qué facilito, facilito. La anáfora, entonces, se va a producir cuando yo utilizo algún pronombre, algún adverbio o algún adjetivo posesivo para reemplazar algo que se dijo anteriormente. Ojo, eso sí, hay que saber identificar bien a aquello que está reemplazando. Y lo podemos trabajar mediante el uso de alguna flechita, de repente algo que nos indique. Ahora lo vamos a hacer en algunos ejercicios, lo vamos a trabajar. Aquí no puedo subrayar bien o hacer la flecha porque no me lo permite, porque es solamente una imagen. No puedo hacerlo porque estoy utilizando una pizarra distinta, ya saben, no tengo la laptop a la mano, sí, malograda. Entonces, no puedo utilizar el lápiz para poder subrayar, ¿bien? Pero ya, luego lo vamos a ver con ejemplitos. Muy bien, mira, facilito, de eso se trata la anáfora. Ahora, es importante saber que un referente, ojo, un referente por excelencia es el pronombre. El pronombre siempre va a servir como un referente clásico, como un referente clave que me va a servir para reemplazar, para sustituir, lógicamente, a sustantivos, a palabras, ¿no? A otro tipo de palabras. El pronombre me va a servir, bien, ya sea para trabajar o cuando se utilice en la anáfora o también incluso en la catáfora, ¿bien? También, igual, vamos a ver. Veamos una, aquí, observen esta imagen, ¿bien? Dice, la siguiente lista facilitará al lector reconocer los referentes. Los pronombres, determinantes posesivos, o sea, adjetivos posesivos y adverbios. Aquí está. Estos que están aquí me van a servir como referentes, ya sea que se produzca anáfora, ya sea que se produzca catáfora. ¿Bien? Vamos a ver. Oh, Dios mío, los mensajes. Ya está, se fueron. Muy bien, por ejemplo, pronombres personales, puedo utilizar pronombres personales como yo, me, mí, conmigo, nosotros, nosotras y nos, también tú, todos los de segunda persona y los de tercera persona, ¿no? Él, ella, ellas, ya sea en plural, ya sea en singular, se, si, consigo, lo, los, la, las, le, ¿no? También los pronombres demostrativos, los pronombres posesivos, los pronombres numerales. Ojo aquí, que solo me permite usar los numerales, ya sean cardinales, ordinales o múltiplos. Nada más. ¿Bien? Cardinales, ordinales o múltiplos. Muy bien. Los infinitivos también, perdón, indefinidos también, los indefinidos. Ahí tienes como alguien, algo, unos, unas, nadie, nada, etcétera, ¿no? Y lógicamente los pronombres relativos, que quién es quién, cuál. Recuerden que para que sean pronombres nos llevan tilde,
Muy bien. Y también los adjetivos o determinantes posesivos, como mío, mis, tú o tus, su o sus, y nuestro, nuestra, nuestros, nuestro, ¿no? Ya sean su femenino o masculino. Y también los adverbios, ojo aquí, que solamente podemos utilizar para que se den algunas referencias, adverbios de lugar y adverbios de tiempo, adverbios de lugar como aquí, allá, acá, allí, etcétera, ¿no? Y de tiempo antes, después, entonces. Y bueno, solo esos, no todos los adverbios, lo que decíamos, ¿no? Yo luego se los paso, ¿sí? Esta imagen luego se los paso para que lo puedan imprimir y puedan tener una idea, pues, de qué palabras o qué clases de palabras, qué categorías gramaticales me sirven como referentes. Bien, para de esta manera aplicar ya sea anáfora, ya sea catáfora, incluso para las nominalizaciones también en algunos casos, pero eso ya más adelante. Muy bien, entonces. Profesora, Dime. pero podría tomar otra imagen porque esa al final se ve un poco borrosa y no se mira todo. Ay, no se nota. Ya, no hay problema. Luego yo tomo una mucho mejor y se las paso. Muy bien. Entonces ya vimos un poquito con respecto a la anáfora. Vamos a ver aquí unos ejercicios. Ya, vamos a ver unos ejercicios. A ver. Veamos. A ver, vamos a ver unos ejercicios. A ver, veamos por aquí. Son ejercicios, lógicamente, con respecto a anáfora. Bien, a anáfora. Listo. Ya, por ejemplo, a Eduarda la destruyó enterarse de la trágica noticia. Chicos, esperen, esperen, que no se puede escribir. De enterarse de la trágica noticia. Bien. Vamos a ver otro y luego lo desarrollamos. Roxana y Ricardo se pelearon. ¿Vean? Rondábanle a él. Ciertas ideas medio raras. Medio raras. Desde que ella lo dejó. Desde que ella lo dejó. Muy bien. A ver, vamos a ver, ahí está. Listo. Mira, dice, a Eduarda la destruyó enterarse de la trágica noticia. Muy bien. Vamos a ver aquí si se ha aplicado o no anáfora.
En primer lugar, yo tengo que reconocer, bien, tengo que reconocer de quién estamos hablando, en este caso de Eduarda. Muy bien, a Eduarda la destruyó, dice. Tengo que verificar también qué cosa para saber si hay o no anáfora, o sea, pronombres, adjetivos posesivos y adverbios. De acuerdo a eso, porque yo sé que eso sirven para las referencias textuales. Entonces, a Eduarda la, muy bien, aquí hay uno. La destruyó, quiere decir que este es un pronombre personal. Enterarse, mira, aquí ve. De la trágica noticia. Muy bien. Ahora, veamos. Este la que está aquí, ¿reemplaza a alguien? ¿Reemplaza a alguna palabra? Dice, a Eduarda la destruyó enterarse de la trágica noticia. ¿Ese la que está allí está reemplazando a alguien? ¿A qué palabra? Reemplaza a Eduarda. Correcto. Reemplaza a Eduarda, ¿cierto? Entonces, bueno, mejor vamos a utilizar otro color. Vamos a utilizar otro color para la flechita. En este caso, reemplaza a quién, a Eduarda. Reemplaza a algo que se dijo anteriormente. Por lo tanto, aquí se ha producido una anáfora. Mira la flechita hacia dónde va dirigida. Bien. Ahora, destruyó enterarse de la trágica noticia. Acá hay un pronombre también personal. ¿Que a quién se refiere enterarse? ¿A quién se refiere? A Eduarda. También, claro, a Eduarda. ¿Enterarse quién? A ella. Pues no, en tercera persona. También hace referencia a Eduarda. A ver, vamos a hacerlo más bonito. Bien. A Eduarda. Entonces, también aquí se produce una referencia textual llamada anáfora. Entonces, dos anáforas se presentan. Y siempre la flechita, mira quién va dirigida, a aquella palabra a la que se mencionó anteriormente, ¿bien? Con anterioridad. Ahora, en la número 2 dice, Roxana y Ricardo se pelearon, rondábanle a él ciertas ideas medio raras desde que ella lo dejó. ¿De quién estamos hablando? De Roxana y de Ricardo, ¿cierto? Muy bien. Ahora, ¿qué busco? Voy a buscar, ¿sí? Palabras que sirven como referentes, por ejemplo, los pronombres, los adjetivos posesivos y los adverbios, ya sean de lugar o de tiempo, nada más. Dice, se pelearon. Mira, ve, aquí hay un pronombre personal. Rondábanle, creo que por aquí hay otro, rondábanle. Puedo decir, rondaban, ¿cierto? Rondábanle. Bien, tengo que voltear esta cosa. Muy bien, rondábanle. Aquí hay otro. Mira, aquí hay otro, él, otro pronombre personal. Me pueden servir, no sé si todos los que pueda encontrar me vayan a servir, pero simplemente tengo que reconocerlos para que sea más fácil el trabajo que voy a hacer. Ideas medio raras desde que ella, bien, ella, desde que ella, muy bien, lo, otro más aquí, lo dejo, bien, tal vez algunos no me sirvan, otros sí, no lo sé, muy bien, ahora, veamos, como ya reconocí aquellas palabras que posiblemente me sirvan como referentes, voy a ver, ahora dice, se pelearon. Este se, ¿a quién se refiere? A Roxana y a Ricardo. Correcto. A ambos. A ambos se refiere. Tanto a Roxana como a Ricardo. Muy bien.
Entonces aquí se ha producido una anáfora. Rondaban le. Este le, ¿a quién se refiere? ¿Ricardo? A Ricardo, correcto. Rondaban le. Solo a Ricardo. A él, este él, ¿a quién se refiere? A Ricardo. A Ricardo también. Solo a Ricardo. Bien. Muy bien. Ciertas ideas medio raras desde que ella, este ella, ¿a quién reemplaza? A Roxana. A Roxana, ¿cierto? A Roxana. Muy bien. Lo dejó. ¿Este lo a quién se refiere? Roxana también. Lo dejó, no sé, a ver. A Ricardo. A Ricardo, claro. Es a él a quien dejó. Bien. Es a él quien, a quien se refiere. Entonces, miren, en este pequeño enunciado conformado por dos oraciones, tengo varias referencias textuales, en este caso anáforas, ¿no? El se hacia tanto Roxana como Ricardo, el le a Ricardo, él a Ricardo, ella a Roxana y lo a Ricardo. Aquí miren cómo he escrito, que no se entiende. Referencias he puesto. Y es referencias. No, referencias. Bien. Entonces, en ambos casos se da anáfora. No coloco aquí anáfora, porque ya se sobreentiende. Son ejercicios, ejemplos de anáfora, que es lo único que todavía hemos trabajado. Bien. Vamos a ver. Veamos por aquí otro ejercicio. Número 3. La policía buscaba a los asesinos estos se encontraban heridos. Bien. Y un último ejercicio, 4. Este me mostró el depósito para hacer gala, de su poder. Bien. Mejor no, este no. Este va a ser para otro momento. Para explicar otro tipo de ejercicios. A ver, vamos a ver. A ver, otro mejor, un poco más suave para que podamos
sea más sencillo. Ya. En el mes de febrero. Febrero. Volví a San Ignacio. Allá fui víctima de mis recuerdos. Fui víctima de mis recuerdos. Muy bien. Lo mismo que hemos hecho anteriormente. Vamos a reconocer aquellas palabras que de repente me puedan servir para ver la presencia de anáforas. Bien. Por ejemplo, si la policía buscaba a los asesinos, estos se encontraban heridos. Estos, bien, está reemplazando a ciertas personas, bien. Entonces es un pronombre demostrativo. Y se es también un pronombre, pero en este caso personal. Ahora veamos si me sirven. La policía buscaba a los asesinos. Estos. ¿Estos a quién reemplaza? A los asesinos. ¿Perdón? Los asesinos. Correcto. A ellos los reemplaza. Muy bien. Se produjo una anáfora. ¿Y este C a quién reemplaza? ¿A los asesinos? También, por supuesto. Entonces me doy cuenta de que hay dos referencias y ambas son anáforas. Bien, ambas son anáforas. Muy bien, facilito. 4. En el mes de febrero volví a San Ignacio. Allá fui víctima de mis recuerdos. Muy bien. ¿Qué palabras me pueden servir? Allá, por ejemplo, que es un adverbio de lugar. Fui víctima de mis recuerdos. Ah, mira, mis, que es un adjetivo posesivo. Los adjetivos posesivos sí me sirven. Claro, va a depender del contexto. Ahora, ese allá, ¿a quién se refiere o a quién reemplaza? San Ignacio. Correcto. ¿Y el mis estará reemplazando a alguien o algo? ¿No? No. No, no es una referencia, no está funcionando como alguna referencia, pero lo marqué para poder identificar, ¿no? Pero me doy cuenta de que no me sirvió. Ya está. Bien. Entonces, mira. Así se trabajan las anáforas. Bien. Facilito. Ahí está uno. Y te das cuenta que dentro de un enunciado puede haber varias referencias. Bien. Pueden ser de la misma, pueden ser de diferentes. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado. Muy bien. Listo, entonces. Sigamos. Muy bien, ya vimos entonces todo lo referente a la anáfora. Bien, ya sabemos que también el pronombre es un referente por excelencia. Muy bien. Muy bien. Listo. Veamos ahora otra referencia textual que viene a ser la catáfora. ¿Y de qué se trata la catáfora? Facilito, pues, ¿no? Lo más fácil. Va a consistir la catáfora, en realidad va a consistir en el empleo de palabras o frases incluso
que se refieran a otros, pero ojo, que serán todavía, que serán más adelante, posteriormente, serán mencionadas. Igualito. Vamos a utilizar pronombres, vamos a utilizar adjetivos, vamos a utilizar algunos adverbios. Bien. Quiere decir que ahora la situación va a ser al contrario. Mientras en la anáfora nosotros utilizábamos estos referentes textuales, estas palabritas como pronombres, adjetivos, y adverbios, lo utilizábamos para reemplazar algo que se dijo anteriormente, ahora va a ser al revés. Va a estar mencionada, bien, algo, bien, se va a decir algo, y usando, por ejemplo, estas palabras, pronombres, adjetivos posesivos, etc. Y luego, sí, se va a poder mencionar o dar la catáfora. Bien, entonces, es un proceso, dice ahí, opuesto a la anáfora, es lo contrario. Se da cuando unas palabras del texto se refieren a expresiones que se van a mencionar posteriormente, ¿no? Esta referencia de la catáfora sirve, dice aquí, para anticipar, ¿bien? Para anticipar. Adelantan lo que todavía, lo que no ha sido todavía expuesto, ¿no? Mediante el uso de estas referencias. Muy bien, veamos. Por ejemplo, mira, ahí hay un ejemplito donde dice lo siguiente. Dice, por ejemplo, es ella y no otra. Rosa viene por la vereda. Este ella, bien, y esta palabrita otra son pronombres, ¿bien? Uno es un pronombre personal y el otro es un pronombre indefinido, ¿cierto? Pero esas palabras están allí y están anticipando algo que se va a decir más adelante, posteriormente, ¿no? Entonces, por ejemplo, es ella y no otra, Rosa viene por la vereda. Esta palabrita, bien, ella, ¿sí?, se anticipa a lo que se va a decir más adelante. En este caso, Rosa. Para crear un cuento debemos comenzar por relatar algo, una anécdota, un chiste, un hecho noticioso. Bien, para crear un cuento debemos comenzar a relatar algo. Muy bien. Y luego ya viene lo que es una anécdota, un chiste, un hecho noticioso. Bien, esa palabrita algo que está allí se anticipa a lo que se va a decir más adelante. En este caso dice algo se está anticipando a la palabra anécdota, a la palabra chiste, a la palabra hecho. Así como en la anterior ella se estaba anticipando a la palabra rosa. Bien. No es difícil, es fácil, sino que hay que agarrarle el truquito a este tema. Bien. Vamos a ver aquí. Muy bien, veamos aquí ejercicios. Ah, pero aquí anteriormente. Referencias textuales. Aquí ponemos ejercicios. Ejercicios de anáforas. De anáforas. Bien. Bien, vamos a ver. Ahora veamos ejercicios. Ejercicios de catáfora. De catáfora. Vamos a ver.
un primer ejercicio. A ver, un segundo, chicos, mientras van copiando. ¿Dónde está mi lápiz? Acabo de perder mi lapicero, chicos. No. ¿Dónde lo dejé? Dios mío, ¿dónde lo dejé? Oh. Ay, Dios, chicos, no sé dónde dejé el lapicero. Uy, se me cayó. A ver, chicos, denme un segundo, creo que lo dejé acá un ratito. ¿Dónde lo dejé mi lapicero? Uy, chicos, no sé dónde dejé mi lapicero. Lo tenía aquí en mi mano. Me lo robó el fantasma. Lapicero para poder escribir en la pizarrita. No es cualquier lapicero. Un lapicero especial. No sé, qué raro, lo tuve aquí en mi mano. Me lo robó el fantasma. Qué raro. Ve, ya lo encontré. Estaba en mis ojos. Bien, a ver. Veamos ejercicios de catáfora. Otros ejercicios de catáfora. A ver, nos veamos. Para el sumativo de literatura, para el sumativo deberás estudiar las obras siguientes. El viejo y el mar, la Divina Comedia,
La Divina Comedia. La Ilíada. Y Hamlet. Miren. Por ejemplo, ahí hay un ejercicio. Dice, para el sumativo de literatura deberás estudiar las obras siguientes. El Viejo y el Mar, La Divina Comedia, La Ilíada y Hamlet. ¿Dónde creen ustedes que se va a presentar esta referencia llamada catáfora? ¿Qué palabrita anticipa a lo que después se va a decir? Las obras. Obras, muy bien. Ahí está. Obras, cierto. Y luego está El Viejo y el Mar, La Divina Comedia, La Ilíada y Hamlet. Bien. Profesora, en El Viejo y el Mar es la obra donde se usan bastantes arcaísmos, ¿verdad? No. El Viejo y el Mar no. En el cual se utilizan muchísimos arcaísmos es en El Quijote de la Mancha. Bien, a ver, entonces, esta palabrita obra se anticipa a lo que luego se va a decir. Por lo tanto, la flechita va al contrario, ¿no? Se refiere a todo esto. Por lo tanto, aquí se produjo una catáfora. Bien, vamos a ver otro ejemplito para poder ir entendiendo y agarrando la onda de este temita. Bien, en el caso anterior, entonces, para no olvidarnos, el sustantivo obras, bien, hace referencia a lo que se dice luego, como es El Viejo y el Mar, La Divina Comedia, La Ilíada y Hamlet. Bien. Muy bien. Vamos. Esto es lo que les conseguí, a mis hijos, mochilas en oferta. Las he dejado allí. Te ubicas, esposa, en la mesa del patio. Bien, a ver, aquí tratemos de hallar las catáforas, porque aquí hay varias, hay la presencia de varias catáforas. Bien, ¿cuáles son? Primero hay que ubicar aquellas palabras que me servirían para que se dé esta referencia textual es catáforas, quiere decir las palabras catafóricas. Bien. Y sus respectivas palabras cataforizadas. Eso es lo que nosotros vamos a ubicar. Primero las palabras catafóricas. ¿Ya? Vamos a ir utilizando ya también otros términos. Vamos a pintar, vamos a encerrar de amarillo las palabras catafóricas. Por ejemplo. Esto. Esto, muy bien. Ahí hay una palabra catafórica.
Bien, y podemos ubicar su palabra cataforizada, quiere decir a cuál se refiere. Mochilas en oferta. Muy bien, mochilas en oferta, aquí está. A eso se refiere. Listo. Otra palabra catafórica. Low. ¿Cuál? Low. Low. ¿Dónde está low? Ah, ya. Es lo que les conseguí a mis hijos. Ya, a ver, vamos, sí, porque en realidad es una palabra catafórica, pero no sé a qué palabra puede estar cataforizando, ¿no? Esto es lo que les conseguí. Este lo, en realidad, chicos, no se queda solo. Es un artículo aquí. Fíjense bien. ¿Por qué es un artículo? Porque mira quién acompaña. ¿Qué? Es un relativo, lo que. Por lo tanto, no. Este lo no puede servirme para No es una palabra catafórica, porque es un artículo aquí. Allí. Allí, a ver. Ya, allí es una palabra catafórica. Muy bien. ¿Y a qué se refiere? ¿Cuál es su palabra cataforizada? A la mesa del patio. Ya, mesa del patio, muy bien. Mesa del patio. Correcto. Listo. Hay más, chicos, hay más. Hay más palabras catafóricas. Les. ¿Cuál? Les, no. Les, ya, cierto. ¿Y su palabra cataforizada cuál sería? Hijos. Hijos, correcto. Hijos. Hijos, muy bien. ¿Qué más? Revisen bien, ¿hay algo más? Las, a ver. Las he dejado. Pero ese ya no sería catáfora. Ya no, pues entonces, ¿qué sería eso? Anáfora. Claro, no me sirve porque te estoy buscando solo catáforas. Ya. La pude haber marcado, pude haber encerrado y luego verifico si me sirve o no, ¿no? Pero hay otra que T, correcto, T. ¿Y su palabra cataforizada cuál sería? ¿Esposa? ¿A cuál se refiere? A esposa, correcto. Muy bien. Y ahí está todo. Me parece que sí, sí está todo. Profesora, en el ejercicio anterior, obras... era catáfora de todos los que siguen ahí, el viejo y el mar. Sí, 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 de todos, se refiere a todos, sí. Obras tanto a Viejo el Mar, la Divina Comedia, todo. Sí, en general, porque si no, imagínate, obras, pues que dice obras, dice, entonces se refiere a todo, ¿no? Todo en general. No que la flechita solo le he puesto hasta allí, porque bueno, no podría, pues, ¿no? Ponerlo todo. Se refiere a todos. Y aquí, ahí estamos. Esto, ¿sí? Es catáfora. Bien, es una palabra catafórica y la palabra cataforizada es mochilas en oferta, ¿no? Aquí se presenta catáfora, 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 catáfora. Siempre la flechita al revés, ¿se dan cuenta? Vamos, unito más. Un ejercicio más. A ver, vamos a ver con este. De repente, ella apareció delante de mí bien preciosa como siempre. Thank you.
A ver, ¿qué harían ahí, chicos? A ver, analicen bien ese ejercicio. Ahí hay catáfora, ¿ya? Hay una, por ahí está la palabra catafórica y por ahí está la palabra o expresión cataforizada a la que se refiere. Ella. Ella. Perfecto. Ya. Y ¿preciosa? Ya, dice, de repente ella apareció delante de mí, preciosa como siempre. Todo esto, ¿sí? Hace referencia a ella, preciosa como siempre. Todo esto. Entonces ahí se presenta una catáfora, la palabra catafórica y la cataforizada. ¿Bien? Muy bien. Listo. Ahora, veamos con respecto a la siguiente referencia textual, que viene a ser la elipsis. ¿Bien? La elipsis. Cuando concluimos con la elipsis, hacemos ya ejercicios de reconocimiento, tanto de anáfora, catáfora y lo último que es elipsis. Muy bien, ¿de qué se trata la elipsis? Bien. Cuando hablamos de este tipo de referencia, bien, nos referimos a cierto procedimiento por el cual nosotros vamos a poder omitir un concepto previamente mencionado y que ya, pues, lógicamente está sobreentendido. ¿Bien? Se habla de elipsis si es que primero, por ejemplo, se ha presentado un concepto de forma tácita o expresa, ¿no? El caso del sujeto tácito no, por ejemplo, aquí dice, el caso del sujeto tácito no constituye elipsis porque es un solo concepto, pero si este es omitido posteriormente, sí. Bueno, es simplemente un poquito de teoría, ¿no? Entonces, la elipsis en sí viene a ser, dice aquí, la supresión de palabras, o sea, el hecho de omitir palabras o construcciones verbales, ¿bien? Porque ya están sobreentendidas. ¿Bien? Ya no se escribe, ya no se coloca, ya no se dice algunas expresiones o algunas palabras porque tal vez ya están sobreentendidas, ¿no? O un concepto ha sido ya previamente mencionado y ya luego se sobreentiende. Entonces ya no es necesario volver a escribirlo. Por ejemplo, dime, hija. ¿Podría repetir lo del sujeto tácito? Ah, no, dice aquí, por ejemplo, el caso, ese es una, está escrito, dice, el caso del sujeto tácito no constituye elipsis, ¿no? En caso, por ejemplo, de un ejercicio, nos encontremos de una oración, si encontremos un sujeto tácito, eso no va a constituir, no va a darse una elipsis, ¿bien? Porque dice que es un solo concepto. Pero si dentro de la expresión más adelante se vuelve a omitir ese sujeto, ahí sí ya sería una referencia textual llamada elipsis. ¿Bien? Por ejemplo, si yo digo, iremos de paseo, he omitido ahí el sujeto, ¿verdad? No es que lo haya omitido, simplemente está un sujeto tácito. Pero en ese ejemplo no ocurre elipsis. ¿Bien? No ocurre elipsis. Pero si yo digo de repente, por ahí, nosotros iremos de paseo, ¿bien? Nosotros iremos de paseo, por ejemplo, a Lima,
y también a Piura, ¿no? Por ejemplo, por ahí sí ya hay elipsis porque he omitido, por ejemplo, un verbo, he omitido por ahí un sujeto, pero ya cuando la expresión continúa, ¿no? Y se da mucho más adelante de lo que se estuvo diciendo en un principio. Lo importante es saber que elipsis tiene que ver o se va a relacionar con supresión, con omisión, con omitir alguna palabra o alguna expresión que se sobreentiende. ¿Bien? Que se sobreentiende. Podemos omitir sustantivos, podemos omitir verbos. Veamos. Por ejemplo, miren, me dice, Ernesto nadó en el mar. Es muy hábil en la natación. ¿Qué sucedió aquí? Ernesto nadó en el mar. Es muy hábil en la natación. ¿Qué he omitido? ¿Qué creen que he omitido y dónde lo he hecho? Ahí está la explicación, ¿verdad? Antes del verbo es, en la segunda expresión, por ejemplo, aquí. A ver. Disculpen, chicos, mi perrito tocaba la puerta. Y, a ver, entonces, por ejemplo, mira, ve, esta palabrita es, antes del verbo es, dice, se ha omitido la palabra Ernesto, porque Ernesto nadó en el mar, Ernesto es muy hábil en la natación. Entonces, he omitido un sustantivo aquí. Por lo tanto, allí hemos aplicado elipsis. Porque ya está sobreentendido, pues, ¿no? Está sobreentendido, sabemos que se refiere a Ernesto. ¿Bien? Es el caso, por ejemplo, del sujeto que decía aquí, del sujeto tácito. Bueno, aquí no está el sujeto tácito, ¿cierto? Pero ya en la segunda expresión sí se omite. Por lo tanto, aquí sí hay elipsis. Pero, ¿qué hubiera pasado si no poníamos aquí Ernesto y decíamos, nadó en el mar, ¿no? Entonces, si nosotros podíamos, nadó en el mar, el sujeto sería tácito. No, pero no ocurriría elipsis aquí. No ocurriría elipsis. Simplemente el sujeto es tácito y ya. Ahora, Daniel va y la marinera, Zaira Huayno. Daniel va y la marinera, Zaira Huayno. Se sobreentiende que también Zaira baila, ¿verdad? Huayno. Por eso se ha omitido el verbo baila. Se ha aplicado aquí una elipsis. ¿Bien? Una elipsis. Muy bien. Vamos a ver dónde se puede presentar o cómo se va a presentar la elipsis. ¿Bien? Vamos a ver con ejemplitos para ir entendiéndolo mejor. A ver, ejercicios voy a poner de elipsis. Ejercicios de elipsis. Bien, por aquí un ejercicio. Por ejemplo, Elena irá, bien, Elena irá a la fiesta. A la fiesta de promoción. A la fiesta de promoción. Rosa. También. A ver, chicos, vamos a identificar allí ¿dónde se presenta la elipsis? A ver si logran. Analícenlo. ¿Sería que irá a la fiesta de promoción? A ver, ¿cómo? Elena irá a la fiesta de promoción. Rosa también dice. ¿Dónde se presentó la elipsis?
en la coma y en irá, el verbo ir. Claro, muy bien. Rosa irá también, ¿no? Entonces, aquí se presentó elipsis. Lo podemos representar a la elipsis así. ¿Ya? Lo podemos representar así. Y esto reemplaza a irá, al verbo irá, ¿verdad? Ahí está, ¿ves? Ahí se dio la elipsis, porque ya se sobreentiende. Elena irá a la fiesta de promoción, Rosa irá también, ¿sí? Al verbo. Vamos con otro. Otro ejemplito. Felipe es un joven muy trabajador. Muy trabajador. Además, estudia en la universidad. En la universidad y también practica deporte se da tiempo para todo lo que le gusta. Para todo lo que gusta. Muy bien. A ver si logran identificar la elipsis y a qué palabra está sobreentendida. Bien. Y dónde se colocaría, bien, o dónde se ha ubicado la elipsis, dónde se ha omitido palabra. Recuerden que las referencias textuales sirven para sustituir palabras, ¿bien? Para que no se repitan las mismas palabras. Para eso está la anáfora, para eso está la catáfora y también la elipsis, ¿no? Podría ser Dime, te escucho entrecortado, hijo. Podría ser entre las dos comas. Después de además. Después de además, ya. ¿Qué palabra podrías, qué palabra hemos omitido allí? Felipe. Correcto, muy bien. Esta es la palabra. Listo. ¿Qué dónde más? Hay más, ¿ah? Y antes de también, sí. ¿Después de también o antes? No sé. Después. Después, correcto. Ahí va. Que también está reemplazando a Felipe. Y también Felipe quiere decir practica deporte. ¿Qué más? Antes de ese. Correcto. Ahí también. Correcto, mira, tres. Porque
Diríamos, Felipe es un joven muy trabajador, además Felipe estudia en la universidad y también Felipe practica deporte. Felipe se da tiempo para todo lo que gusta, ¿verdad? Entonces, para evitar esa repetición, se utilizan las referencias textuales. En este caso, en esta redacción, en este texto, se han omitido la palabra Felipe porque ya se sobreentiende que él es quien realiza todas estas acciones, ¿verdad? Entonces, por eso se ha omitido y bien, se ha aplicado elipsis. Ojo, que en esta expresión no solo hay elipsis, hay otra referencia más que ya hemos estudiado, pero nosotros, como estamos trabajando solamente en este caso, es un ejercicio de elipsis, solamente hacemos, encontramos eso. ¿Bien? Muy bien, chicos, yo creo que hasta ahí nos podemos quedar. Ya luego les voy a pasar las imágenes de lo que hemos hecho, de lo que... Las imágenes, ¿recuerdan? Voy a tomar nuevamente una foto más clara para poder enviárselo y ahí ustedes lo imprimen. Si pueden, ya vayan a ver intentando avanzar la practiquita que les he mandado. De pronto por ahí ya pueden desarrollar ejercicios de anáfora, de catáfora y de elipsis. ¿Bien? Ahora, quiero que más bien quiero, y anótenlo por favor y háganlo, chicos, quiero que investiguen. Bien, quiero que busquen por ahí qué se refieren a deícticos. Deícticos, anótenlo, deícticos. ¿Qué es un deíctico o qué son los deícticos? ¿De qué se trata? ¿Ya? Porque por ahí hay preguntas sobre eso en la practiquita que les mandé. No es nada del otro mundo, es fácil, les apuesto que ya lo saben, en realidad ya lo saben. Pero el nombrecito, ¿no? Para saber de qué trata los deícticos. Entonces, vaya, busquen algo para saber algo más. Bien, chicos, vayan avanzando un poquito con la practiquita, lo que puedan. Bien, por ahí tienen un tiempito, lo van avanzando. Ya, chicos, esa practiquita tiene preguntas de los exámenes de admisión. Así que vayan trabajando. Muy bien, chicos, nos vemos entonces. Les digo, no les dije fecha para recuperar, ¿verdad? El examen, la clase, ¿cierto? No, pero el día viernes tengo clase ya con el aula 1, ya quedé con ellos. ¿Podremos trabajar el sábado, chicos? Sí, claro. ¿A qué hora? Ya, tendría que ser a esa hora punto de 7. Si es que se puede antes, bien. El hecho es que esté la plataforma libre. Porque en la mañana es imposible, siempre está ocupada, creo. Tienen clase los alumnos del aula 1, no sé exactamente. Pero de todas maneras yo les envío el link para el sábado, ¿ya? Tendría que ser para la tarde. ¿Bien? Ya, profesora, pero si se puede más temprano, mejor. Ya, perfecto. Sí, yo también sería mejor. Ya, chicos, listo entonces. Hasta luego, profesora, cuídense. Hasta luego, profesora, cuídense. Hasta luego, chicos. Hasta luego, profesora.